Amados amigos, en esta unidad número 4 vamos a retroalimentar un poco la tramitación del amparo indirecto y vamos a empezar con la suspensión del acto reclamado. Estos son los puntos que estudiaremos, la tramitación, la sentencia del amparo indirecto y la suspensión del acto reclamado y verificaremos la suspensión de oficio y la suspensión a petición de parte. ¿Nos queda claro, compañeros? Ok, reiteramos el panorama general de nuestro amparo. Con color azul vemos la tramitación ordinaria de nuestro amparo, desde la demanda hasta la celebración de la audiencia constitucional y en esta sentencia que se resuelve el fondo del amparo. Y con color verde vemos la tramitación incidental desde la suspensión. A provisional, la audiencia incidental, y bueno, y en color rojo vemos la tramitación del recurso de revisión. ¿Sale? ¿Queda claro más o menos este panorama general, compañeros? Como abogados hay que ser bien esquemáticos, compañeros, porque de verdad que a veces no es sencillo los procedimientos. Y si nos basamos en la pura ley, a veces no va a quedar de todo. Comprendido cómo se tramita. Muy bien. Recuerden lo que hemos visto con antelación. Aquí tenemos nuestra demanda de amparo. Sobre la demanda de amparo, se va a calificar en primer lugar si se admite, si se previene o se desecha. Si se previene, me dan cinco días para que aclare la prevención. Si me admiten, vamos a continuar con la tramitación de amparo, señalando la fecha de la celebración de la audiencia constitucional, requiriendo el informe justificado, corriendo traslado a las demás partes. ¿Se entiende, compañeros? Si me desechan, podré presentar recurso de queja. Muy bien. Solicito la suspensión. Si me la tienen que conceder de oficio, en este mismo auto que resuelve sobre la admisión, se concede la suspensión. De oficio. Y si no, va a seguir cuerda separada, como lo hemos señalado con antelación, compañeros. Aquí está la suspensión. Aquí está el escrito de demanda. Esta es la tramitación ordinaria. Y aquí tenemos en color verde la suspensión provisional. Sigue cuerda separada. ¿Vamos bien? Ok. Se va a rendir por la autoridad el informe justificado. Como ya señalamos con antelación, va a defender la constitucionalidad de su acto. ¿Sale? Con este informe, el tercero interesado podrá realizar sus manifestaciones. ¿Cuál es el plazo para el informe justificado? Tenemos 15 días. A partir de que se notifica la presente demanda de amparo, plazo que se puede ampliar otros 10 días para llegar a 25 o antes de la audiencia constitucional, siempre y cuando el quejoso haya tenido la oportunidad de conocer el informe. Se ofrecen pruebas hasta 5 días antes de la audiencia, todo tipo de pruebas con excepción de la confesional. Abogados, no tengo lista las pruebas, no tengo el informe justificado. ¿Qué va a pasar con la audiencia? Se va a diferir. ¿Sale? Llegamos a la audiencia constitucional en base a la demanda, en base al informe justificado, en base a la prueba y a los alegatos, el juez de amparo dictará sentencia. ¿Me comprenden, compañeros? Vamos bien? Okay. ¿Qué contiene la sentencia de amparo? Ahí va. Muy bien. Ahí voy. Bien. Primer principio, relatividad. La sentencia se va a limitar a amparar y proteger a aquellas personas que lo solicitaron sin hacer ninguna declaración general, salvo el tema de la declaratoria general de inconstitucionalidad. Estricto derecho. La sentencia se va a limitar a resolver los conceptos de violación presentados por el quejoso en su demanda de amparo, sin hacer ninguna emisión sobre lo que no se señale, salvo los las excepciones que hemos señalado, ¿verdad? ¿Vamos bien? La sentencia se va a dictar en congruencia a qué? En congruencia a La demanda de amparo. En congruencia, el informe justificado. En congruencia, las pruebas. En congruencia, los alegatos. Todos estos elementos se tomarán en consideración para que se dicte, para que se emite la sentencia. Se analizarán exhaustivamente todos esos puntos. Y en una sola, en un solo escrito, en una sola resolución, se pronunciará la sentencia sobre el fondo. Muy bien. Aquí tenemos entonces estos que es la sentencia de amparo. Muy bien. Tipos de resoluciones que dicta el juez de amparo. Decretos. Resoluciones de trámites. Autos deciden algún punto dentro del procedimiento. Sobre esto procede la queja, sentencias, resoluciones de fondo. Sobre esto procede la revisión. ¿Vamos bien, compañeros? Las sentencias que favorecen al quejoso son estimatorias. Las sentencias que favorecen a la autoridad son absolutorias. Las sentencias que son campechanas son las mixtas. ¿Muy bien? Ok. ¿Qué contiene la sentencia de amparo? A grosso modo, revisamos el contenido de una sentencia de amparo. Atentos, por favor. Ahí va. Ok. Encabezado el lugar, la fecha de la sentencia, la autoridad de amparo que emitió la resolución, el tipo de amparo, el quejoso, el acto reclamado, la autoridad responsable y el número de expediente. ¿Sale? Contendrá los resultados. Los resultados son una narración de todo lo actuado en el juicio. Después tenemos los considerandos que van a ser los fundamentos y las motivaciones que toma en cuenta el juez para emitir su fallo sobre cuestiones de fondo. Y los puntos resolutivos es si el juez concede o no el amparo, ¿sí? Sobre C. Y tenemos la firma del juez, así como de su secretario. De acuerdos. A grosso modo, veamos un ejemplo de la sentencia. Ahí va. Tenemos el número de expediente. ¿Sale? Es un caso de un amparo indirecto: el quejoso, el juez que emite la resolución, el, 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 lo que está emitiendo el juez, que es una resolución de fondo, la sentencia. Y los resultados, que son la breve resumen, breve narración de todo lo actuado en el presente juicio. Seguimos. Hacemos un acercamiento y vemos ahí la resolución que se está emitiendo el juez y su secretaria de acuerdos. Muy bien. Continuamos. Y a grosso modo vemos los resultados. Breve narración. De todo lo que se actúa dentro del juicio. Continuamos, estimados amigos, con los considerandos. Que en este punto en particular va a ser los fundamentos y motivaciones que tomó en cuenta el juez para emitir su fallo. Ahí están los considerandos y los puntos que tomará en consideración. Y por último, estimados amigos, Vamos a tener los puntos resolutivos en los cuales se va a señalar si el juez de amparo otorga, si el juez de amparo concede, niega o sobresee el presente juicio de amparo. Se notifique personalmente a las partes y, bueno, de alguna manera, pues se dé cumplimiento a esta resolución que se ha emitido en el presente amparo. ¿Lo comprendemos, compañeros? Muy bien. Último punto de nuestra exposición. Ok. La suspensión del acto reclamado. Bien, compañeros. Lo que permite que el amparo tenga materia es la suspensión. La suspensión sin lugar a dudas es el corazón del juicio de amparo. ¿Por qué? Porque a través de esta medida cautelar vamos a lograr que las autoridades responsables mantengan paralizada su presente actuación todo el tiempo que dure la tramitación de amparo hasta que se resuelva sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos. Entonces, a través de la suspensión, nosotros vamos a detener los efectos del acto de autoridad. ¿Sale, compañeros? Ahí va. Aquí está. Aquí está el acto de autoridad. Presento mi demanda de amparo. Con la presentación de mi demanda de amparo y con el requerimiento de la suspensión, yo lo que le estoy diciendo al juez de amparo es que se detenga el presente acto de autoridad que, mate, que paralice sus efectos hasta en tanto se resuelve el juicio de amparo en lo principal para que se determine si el acto de autoridad se encuentra o no apegado a la... Constitución. Muy bien, compañeros. ¿Vamos bien? Ok. Hay dos tipos de amparo. Bueno, más amparo, suspensión. Ya tengo mal del alemán, suspensión. La suspensión es a petición de parte. Bueno, primero la de oficio. Y la suspensión. A petición de parte. Ahí va. Suspensión de oficio. Se concede de plano en el mismo auto que admita la demanda de amparo. Se va a, se va a conceder y sigue cuerda separada. Sigue una tramitación especial. Muy bien. Vamos a empezar con la suspensión de oficio. A grosso modo la comentamos. Se provee en el propio auto de admisión y la de petición de parte se abre por cuerda separada. Entiendas esto, por favor. Atención, atención, atención. Color rojo, rojo, rojo. Aquí está. Esta es mi demanda. Si procede la suspensión de oficio, en este mismo auto que admita se va a conceder. Si lo pedimos a petición de parte, va a seguir cuerda separada. ¿Sale? ¿Cuáles son los efectos de la suspensión? Mi estimado Octavio, te escuchamos, por favor. Nada más una pregunta rápida. Cuando la suspensión es por oficio, ¿no es provisional? ¿Es definitiva por default? Sí, si sí, me la conceden, los efectos Ajá. de esta suspensión se van a prolongar hasta en tanto se resuelva el amparo. ¿Sale? Ok, gracias. Sí. Muy bien. Ok. Ahí va. Rápidamente, mis queridos amigos. ¿Cuáles son los efectos de la suspensión? Punto número uno. Ahí va. Los actos o omisiones que esperamos de la autoridad responsable que no materialice su actuación hasta en tanto se resuelva el amparo de fondo. Vamos a mantener los, las cosas en stand-by en el estado que se encuentran y vamos a evitar que se siga consumando el acto reclamado. ¿En qué caso se va a conceder la suspensión de oficio? Empezamos con la suspensión de oficio. Ahí voy. Suspensión de oficio, compañeros. Vamos a concederla. En este caso, no va a tramitarse en la vía incidental. Se va a conceder de plano en el mismo auto que admita la demanda de amparo. Artículo 123 y artículo 126 de la ley de amparo. Procede. Autos, actos que importen peligro de la vida. ¿Sale? Si está en riesgo mi vida, me tienen que conceder la suspensión de oficio. Ataques a la libertad personal fuera de procedimiento. Me tienen incomunicado, me privaron de mi libertad sin que sea un juez que haya determinado la causa a través de una orden de aprehensión. Me encuentro incomunicado, han determinado mi deportación o exclusión, me emiten el destierro o es un tema de desaparición forzada de personas. Se tiene que conceder ipso facto la suspensión de oficio. ¿Se dan cuenta de la naturaleza de estos actos, compañeros? ¿Vamos bien? Todos los actos que regula el artículo 22 de nuestra Constitución, como son la pena de muerte, mutilación, infamia, marcas, azotes, multas excesivas, confiscación, todos los actos del artículo 22 son materia de suspensión de oficio van a incorporar a Juanito de forma forzosa al ejército las fuerzas armadas, ¿vale? Porque México ha entrado a estado de guerra. En este punto en particular, si solicito yo el amparo para que no sea incorporado, me van a conceder la suspensión de oficio para que Juanito no se incorpore a las fuerzas armadas. En materia agraria se va a conceder de oficio cuando se afectan los derechos de propiedad o posesorios de los ejidatarios y comuneros. ¿Entendemos los supuestos de la suspensión de oficio, compañeros? Si no me conceden la suspensión de oficio y mi suspensión era procedente, ¿qué recurso voy a presentar? ¿Quién lo sabe? Recurso de queja. Recurso de queja. Muy bien. Excepciones. Escuchen bien. Me lo tienen que conceder de oficio aunque siga cuerda separada en el caso de extradición y si de llegar a consumarse el acto sería de imposible o de difícil reparación para el quejoso entonces el juez de amparo en estos casos las va a conceder de oficio aunque siga la tramitación de cuerda separada fuera de estos casos fuera de estos casos en amparo indirecto, la suspensión se va a tramitar a petición de parte. ¿Se entendió? Fuera de estos casos, en amparo indirecto, la suspensión se tramitará a petición de parte. Continuamos. Suspensión a petición de parte. ¿Sale? Esta suspensión se va a tramitar por cuerdas separadas. Por una parte, seguimos la tramitación en la vía principal. Aquí está mi demanda de amparo. Aquí está mi tramitación principal. Y por otra parte, seguimos la suspensión por cuerda separada. Me conceden la suspensión provisional y en audiencia incidental se va a resolver si me conceden la suspensión definitiva. Muy bien, compañeros. De proceder la suspensión a petición de parte, lo primero que va a ocurrir es de que me van a conceder la suspensión provisional. Y bueno, posteriormente se resuelve si me conceden o no la suspensión definitiva. ¿Está claro, compañeros? ¿Vamos bien? Ok, entonces... Recordemos, aquí va otra vez mi demanda de amparo, mi tramitación ordinaria, mi solicitud de la suspensión. Si me la conceden, me conceden primero la suspensión provisional y en audiencia incidental se va a resolver si me conceden o no la suspensión definitiva. ¿Se entendió, compañeros? Muy bien, seguimos. Técnica de estudio de la suspensión. En este punto en particular, hay que revisar lo siguiente, compañeros. Ahí va. Tenemos que fijar de forma muy clara los actos en materia de la suspensión. Partimos con un tema de que los actos son ciertos. ¿Vale? En este caso, hay dos puntos que tenemos que analizar en la suspensión a petición de parte. Ahí voy. Muy bien, suspensión a petición de parte. Ok. Partimos de la apariencia del buen derecho. y de el peligro de la demora primero por lo menos hay una apariencia de que me asiste la razón en el presente amparo y por eso me tienes que conceder la suspensión o de no concederme la suspensión es muy probable que el acto quede sin materia porque se va a consumar entonces, estos son dos puntos que tenemos que tomar en consideración en la suspensión a petición de parte, la apariencia del buen derecho y el peligro de la demora. Muy bien. En la suspensión definitiva, hay una certeza del acto en virtud a los análisis de los informes previos y a las pruebas que las partes están presentando. Muy bien. Ok. Siguiente punto. ¿Cuáles son los requisitos para que nos concedan la suspensión a petición de parte? Empecemos rápidamente, compañeros. Ahí voy. Primero. Requisitos legales. ¿Quién las solicita, compañeros? El que José. José. Que va a conceder siempre y cuando no siga el perjuicio del interés social ni contravengan disposiciones de orden público. ¿Por qué no se concede la suspensión cuando algunas empresas tramitan el amparo contra la detención del tren Maya o contra, en su momento, la construcción del aeropuerto internacional, el aeropuerto internacional Felipe Ángeles? ¿Por qué? Por esto. Porque de detener la construcción del aeropuerto se sigue perjuicio al interés público. ¿Se entiende, compañeros? O sea, sí se da el trámite al amparo, pero no se concede la suspensión. Y además acreditamos una apariencia del buen derecho. Para que sea efectivo el recurso de la, el incidente de suspensión pasa lo siguiente. Requisitos de efectividad. A ver, voy a tratar de ser muy claro con esto para que me lo entiendan, compañeros, y no se me confundan, por favor. Ya para llegar a la conclusión, último, déme diez minutitos y terminamos. Ahí va, ahí va, compañeros, rápidamente, ahí va. Primer punto, el quejoso que solicita el re, que, que, que tramita el, la suspensión debe de dar una garantía para la afectación que le causa al tercero si el amparo no le fuera favorable. ¿Sale? Ahí va. Estamos en la audiencia incidental. Presento mi demanda de amparo. Esta es la vía principal. Esta es la vía incidental. Estamos aquí en la celebración de la audiencia incidental. Vamos a determinar si me conceden o no la suspensión definitiva. Para que me concedan la suspensión definitiva, yo quejoso otorgo una garantía. ¿Para qué? Para reparar la afectación, los daños que le cause al tercero interesado si el amparo no me fuera favorable. ¿Lo entendemos, compañeros? Sí. Si esa garantía no puede ser cuantificada en dinero a discreción del juez, va a fijar la cantidad. En materia agraria, los ejidatarios o comuneros no deben otorgar garantía para que se les conceda la suspensión. ¿Lo entendemos, compañeros? ¿Vamos bien? Y lo mismo en materia laboral para el trabajador. Si es el patrón, el patrón sí tiene que otorgar una. Garantía. Muy bien. Ok. Seguimos. El tercero, si quiere, si tiene intención de que se materialice el acto de autoridad, ¿qué va a hacer el tercero interesado, compañeros? Otorgará una contragarantía que tendrá que ser suficiente para restituir. Las cosas al estado que se guardaban antes de la violación y pagar daños y perjuicios que tenga el quejoso en caso de que el amparo sea favorable para este. ¿Se entiende? Otra vez, ahí va. Aquí está la tramitación ordinaria de mi amparo. ¿Sale? Aquí está. Aquí está la tramitación en la vía incidental. Estamos en la audiencia incidental donde se va a determinar si me conceden la suspensión definitiva. Yo, como quejoso, otorgué una garantía. El tercero interesado para que se lleve a cabo el acto de autoridad otorga una contragarantía. ¿Sale? ¿Se entiende? Ok. No se. Sé otorgará contra garantía no se admitirá en el caso de que de consumarse de ejecutarse el acto reclamado quede sin materia nuestro amparo o cuando resulte en extremo restituir las cosas al estado que se encontraban antes de la violación cuando no puedan establecerse en dinero esta contragarantía, el juez la va a fijar de forma discrecional. Muy bien. Último punto, compañeros, ya para que lo vayamos entendiendo y quede un poco más claro, todos estos puntos de la suspensión. Ahí va. Ya tenemos una suspensión definitiva. Esta suspensión puede ser objeto de modificación o revocación por un hecho superviniente. A ver, aquí está. Mi amparo en la vía principal. Mi amparo en la vía incidental. Tenemos la suspensión definitiva. Esta suspensión se va a modificar. Se va. A revocar. Muy bien, compañeros. En este punto, ¿qué va a ocurrir? Ahí va. Si hay hechos supervinientes que conlleven a dejar sin efectos esa suspensión o a modificarla, podrá ocurrir esto. Se va a tramitar en cualquier momento. Mientras no tengamos una ejecutoria de amparo en la vía principal. ¿Qué significa? Otra vez. Puros procesos, compañeros. Aquí está el amparo principal. Aquí está mi suspensión. Estamos en la audiencia incidental. Se resolvió la suspensión definitiva. Podemos modificarla siempre y cuando todavía no hayamos resuelto el amparo en la vía principal. Porque si ya se resolvió, esta suspensión ya no podrá ser objeto de modificación, ya no podrá ser objeto de revocación. ¿Entendemos esto? Se tramita en esta vía incidental. En esta misma vía que estamos trabajando, resolvemos sobre la modificación. Resolvemos sobre la revocación de la suspensión. Muy bien. ¿A de quién tramitamos la modificación o la suspensión? Ante la misma autoridad que concedió la suspensión. Contra esta determinación que conceda o no la revocación, la modificación, en el caso de la suspensión provisional, procede la queja. En el caso de la suspensión definitiva, procede la revisión. ¿Sí quedó claro, compañeros? Ok, bien. Tramitación, ya para que la entiendan, y con esto concluimos la presente asignatura, compañeros. Ahí va. Uf, muy bien. Suspensión, ¿cómo vamos a darle trámite? Ubíquenme este plano, por favor, ubíquenlo. Voy a plantearles cómo estamos ubicados, por favor. Esta es mi demanda de amparo. Ahí voy por parte, esta es mi demanda. Aquí tenemos las, la tramitación principal del amparo. Aquí está. Aquí tenemos. La suspensión a petición de parte. ¿Vale? Lo que ahorita vamos a estudiar es lo que ocurre aquí, en la vía incidental. Nada más en la vía incidental. ¿Sale? ¿Vamos bien? Ok. Ahí voy. Punto número uno. Presentamos nuestra solicitud de suspensión. Si procede de oficio en el mismo auto que admite la demanda, se concede. Y si no, vámonos a la suspensión con trámite. Artículos 127 y 128. Si procede la suspensión a petición de parte, primero me van a conceder la suspensión provisional. ¿Sale? Corremos traslado a las partes y se fija una fecha de cinco días hábiles para la celebración de la audiencia incidental. ¿Vamos bien o no, compañeros? Sí, muy bien. Entonces, aquí está. Otra vez. Mi demanda de amparo, mi tramitación ordinaria, mi solicitud de suspensión. Me, si procede mi suspensión a petición de parte, lo primero que van a conceder es la suspensión provisional sale bien con esta suspensión provisional corremos traslado a la autoridad responsable se señala fecha para la celebración de la audiencia incidental en un plazo no mayor a cinco días hábiles y la autoridad responsable debe de rendir el informe previo en un plazo de dos días. ¿Vamos bien? Ok. La autoridad responsable rinde su informe previo. Muy bien. Hasta aquí vamos bien. Llegamos a la audiencia incidental. En base a mi solicitud con trámite. En base a al informe previo y en base a las pruebas y la formulación de alegatos, se va a dictar la sentencia interlocutora, interlocutoria que concede o que niega la suspensión definitiva. Contra esta resolución dictada en esta audiencia, procede el recurso de revisión. ¿Ok? Uf. ¿Complicado? Laborioso, laborioso. ¿Sale? Hay que estudiar nada más. Muy bien. Ok. En conclusión, estimados amigos, esto es lo que revisamos.